Buenos días, señoras y señores, tengan un gran saludo de parte de nosotros hacia ustedes, porque el día de hoy, recuerden, así como todos los martes, estamos haciendo Libertad en Serio a través de Radio Zona X desde las 11 de la mañana en adelante. Así que si estás con nosotros en la transmisión, te instamos a que lo compartas. ¿Por qué? Porque hoy día tenemos un tremendo invitado, además de los panelistas que ya son permanentes en este programa. Soy Nicolás Reyes Borges y voy a pasar a comentar con quienes me encuentro el día de hoy, porque no estoy solo, tal como ustedes lo observan. Aquí, junto a mí, a la izquierda, lamentablemente, está el amigo. No se repetiría. Juan Cristóbal Demian, quien es cientista político. ¿Cómo estás, Juan Cristóbal? Muy bien, Nicolás, muy bien. Saludo a todos los que nos están escuchando, viendo. Se vienen muchas críticas duras hoy día, ¿o no? Me imagino. Sí, vamos a estar. Como todos los días. Ácidos. Hace rato que no te teníamos acá, así que es muy bonito tenerte este de vuelta. Acá, en la esquinita. En la derecha. Curiosamente. Curiosamente. No sé por qué esto salió totalmente, digamos, de manera espontánea. Raro ver a Juan Cristóbal en la izquierda. A mí me llaman el marxista cultural por mi idea liberal en temas valóricos y estoy en la derecha. Ya, mira, ya vamos a empezar a sacar los trapitos al sol, ¿no? Esa ropa se lava en casa o en Facebook a través de debates sin sentido. Me tienen bloqueado. Voy a ir a La Serena a funar a Mark Zuckerberg porque me ha bloqueado como 10 cuentas, man. Él es Álvaro Concha, quien es presidente del Partido Libertario de Chile. Así que, ¿cómo estás?
Un gran saludo, muy bien, Nicolás. Que salen los aplausos, eso, muy bien. Todo eclipsado acá y esperando el partido Chile, po, ¿o no? Supongo que están tan futboleros hoy día, ¿no? Sí. Yo al menos sí, y eso que a mí no me gusta mucho el fútbol. Y el de Argentina-Brasil igual va a estar... Espero que clasifique a Argentina para que le ganemos a Argentina por tercera vez consecutiva. Y aquí a mi lado tenemos al prestigioso abogado. ¿Podríamos decir que es prestigioso abogado? O sea, prestigioso tal vez, pero no soy abogado. Entonces, ¿no? Egresé de Derecho. Pero perfecto. Pero no importa, porque él fue candidato a la presidencia de nuestro país. Él es Tomás Jocelyn Hall, que va a estar conversando con nosotros el día de hoy. ¿Cómo estás, Tomás? Gracias, Nicolás. Y perdón por la semana pasada que fallé. No sé si es que efectivamente fui objeto de la Inquisición del partido. Del panel, no. Ya. No. Nosotros... Porque dio las excusas correspondientes. Sí, no como así otro. Como nosotros, no, que no lo han hecho. Pues bien, entonces, ya que nos saludamos, estamos muy en buena acá, la estamos pasando muy bien. Esperemos que también usted la esté pasando bien. Recuerde que puede comentar a través de la publicación en Facebook y recuerde también compartirla. Así podemos hacer mucho más grande la comunidad. Y también, no se olvide, lo vamos a estar leyendo constantemente durante el programa. Pero vamos a pasar entonces al primer tema de la mañana. Corte anuló ordenanza municipal de alcalde Joaquín Lavín que prohibía fumar en plazas de Las Condes. Para esto contamos con la presencia de un panelista de lujo, Tomás Jocelyn Hall, que nos va a contar qué fue lo que pasó ahí. ¿Ahora vemos con malos ojitos a Joaquín Lavín o seguimos en buena con él? Yo tengo mala opinión de lo que está haciendo en general. Puedo humanamente llegar y tener un juicio distinto. No tengo antipatía en lo personal y creo que de alguna manera él abusa de esa buena... bonomía que profesa, y yo creo que es en ese momento donde tú tienes que llegar y justamente decir, ¿sabes qué más? Hasta aquí llego nomás. Ahora, esto no es la primera vez, ya venía con una derrota efectivamente en un plebiscito respecto del parque intercomunal, una cantidad de recursos eventualmente respecto al permiso de edificación. Pero en el fondo, actualmente, ya veíamos hace rato de que en el entorno de la gestión de Joaquín Lavín hay una intención de parte de su asesor de volver a reproducir el Joaquín Lavín del año 2000. El cosismo, el que había hecho bombardear las nubes, las playas urbanas. Que había el cambio, ¿cierto? Eso falló el 2000 y creo que va a volver a fallar. Pero más allá del tema general, que yo es lo que me interesa conversar con ustedes, en el tema concreto, entre medio, actualmente está haciendo una jaula social en Colón con Mayacura, al lado de la Rotonda Antena, que ya está destruida la Rotonda Antena, en parte por su paso a nivel, que ya fue una promesa la vez pasada, en la anterior gestión como alcalde. Entonces, hay un estilo de gestión de él que lo encuentro muy perverso actualmente, pero más allá de ese tema, en el tema de fumar en las plazas, aquí había que llegar y hacer una cosa que en realidad no todo el mundo iba a estar dispuesto a hacer, que era, por un lado, ir a la Corte, no ir a la Contraloría, a pesar de que la Contraloría haya rechazado muchas ordenanzas municipales por exceder sus atribuciones. Pero yo no era diputado, yo ya no soy diputado actualmente, y la Contraloría es una institución muy voluble eventualmente a presiones institucionales, por así decirlo. Desde fuera es muy débil eventualmente el mecanismo de control. Y esta era la primera vez que íbamos a los tribunales en una ordenanza municipal, y evidentemente él se jugó el todo por el todo. Partió ninguneando efectivamente la acción. Esto fue el año pasado, la ordenanza la dictó en el mes de septiembre, la anunció en agosto. Nosotros ya en octubre estábamos interponiendo actualmente el recurso, y él hizo algo que no podía hacer. ¿Qué cosa? Si ustedes ven la ordenanza, entró en vigor en el mismo día en que se publicó en el portal de la municipalidad. Pero él fijó un periodo de vacancia en virtud de la cual establecieron partes de cortesía, teóricamente con el objeto de que la medida entrara piola, por así decirlo, a la poca. Pero en el fondo lo que él pretendió hacer era evitar un recurso judicial. Es decir, que nadie pudiera sentir eventualmente motivación suficiente como para, dentro de los plazos eventualmente, haber ido e interponer un recurso. Nosotros nos dimos cuenta de eso y intentamos de que nos cursara incluso un parte de cortesía en la Plaza Perú, pero no lo hizo. Incluso lo anunciamos, estuvimos ahí y no lo hizo. Pero cuando de repente empezamos a descubrir, entonces interpusimos el recurso sin siquiera parte de cortesía. Pero cuando anunció actualmente de que esto entraba en vigor el 1 de diciembre
y en segundo término hicieron, porque además se solazó, había como mucho intento de parte del equipo de él eventualmente por mandar mensajes a través de la prensa eventualmente que esto era una cosa casi de hecho consumado, que no iba a tener ningún otro tipo de dificultades, que todo el mundo estaba feliz. Y de repente nos encontramos con que un mapa de donde se estaban produciendo el grueso de las infracciones de cortesía, por así decirlo, y era en el Parque Los Dominicos, por así decirlo. Entonces dijimos ya, hagamos la acción en el Parque Los Dominicos, por así decirlo. Y esto fue el 1 de diciembre, y por casualidad, hasta en el mismo día de la Teletón. Él tenía por objeto hacer una acción de la Teletón en el mismo parque ese mismo día, y se desplazó a otra parte. Ese día se disfrazó de Mario Bros, si ustedes sí, se recuerdan. Sí, y, buena foto, ¿eh? Y yo lo encuentro penoso, actualmente, pero más allá de ese tema... Pero está buscando los votos del mundo taco. No, él anda buscando repetir cuando se disfrazó de Aymara. Él está buscando volver a repetir la estrategia actualmente de tratar de vender una ilusión. Ahora, pero más allá de ese punto, actualmente nos fuimos en un recurso que él dilató, porque estaba interpuesto, como dije, en octubre. Esto se pudo haber resuelto ya en el mes de diciembre. Los abogados de él efectivamente recusaron un abogado integrante de una sala de la corte que además, lamentablemente, tenía una integración permanente. O sea, el abogado integrante que ellos recusaron estaba reemplazando un ministro que estaba de visita en otro tribunal, por así decirlo. Y por ende, eventualmente, a pesar de que de semana en semana las integraciones van variando en cuanto a abogado integrante, en este caso no variaban. Entonces tuvimos hasta febrero en cuatro sesiones en que no se podía llegar y ver la vista, los alegatos del recurso por culpa de él, por culpa de la dilación de él. Nosotros nunca recusamos, fíjate, yo voy a decirles una cosa que a ustedes les va a llamar la atención. Finalmente pedimos una integración especial de la corte, que las concedieron, o sea, no la concedieron porque se la pedimos a la presidencia de la corte, pero nos prometieron que iba a ocurrir y ocurrió, ¿no? O sea, la sala estuvo dispuesta a una integración especial, pero si ustedes ven la integración especial, una de las ministras titulares de esa corte es nada menos que la hermana de Manuel Riesco, la cuñada de Carmen Hertz, que ustedes me estaban mencionando hace un rato atrás. Si ustedes comprenderán que yo iba ahí, estaba presente ahí, yo podría haber recusado y haber recusado eso porque me podría haber sentido amenazado de que hubiera habido un prejuicio político, lo que sea. No lo hicimos. Cabe agregar que tú tuviste un impasse con Carmen Hertz a través pues, de... Pero no lo hicimos para que de alguna manera efectiva, y no lo hicimos porque no me parecía... Además, este es un tema tan flagrante, por así decirlo, que no tiene atribuciones, que en el fondo si es que la corte rechazaba esto, era porque habían otro tipo de consideraciones eventualmente completamente distintas. O sea, esto es uno de los casos clásicos que si tú estudias derecho eventualmente estás absolutamente fuera de norma, por así decirlo. Entonces en esa materia hicimos efectivamente, ellos fueron con incluso dos exdirectores de Senda, con Lidia Amarales eventualmente y con su sucesor, y yo en algún momento pensé que podríamos perder en la Corte de Apelación, y me sorprendió mucho el fallo por unanimidad. Y no solamente eso, en lo encontré sano desde el punto de vista que hubo un mensaje muy claro a Joaquín Lavín, que en lo que está haciendo efectivamente es un abuso. Además, en un tema que puede ser absolutamente políticamente impopular, entonces imagínate ir a fumar, eventualmente él lo trató de presentar casi como una especie de agresión contra niños o adultos mayores, y la verdad las cosas que no era el tema. Porque en el fondo es un placebo, ya podemos hablar de ese tema en un minuto más. No existen estudios en el mundo que midan el impacto ocasional del humo al aire libre a fumadores pasivos. Existen al revés estudios a puertas cerradas, o sea, en espacios cerrados, y de una influencia permanente, es decir, continua, por así decirlo. Claro. En el tiempo. Eso existe. Ya, perfecto. Entonces, si no existe ningún tipo de evidencia que pueda, digamos, poner por delante el alcalde, ¿por qué generar esta ordenanza? A ver, por la misma razón que los baños unisex, porque en el fondo él quiere llegar y justamente por un lado captar la simpatía pública a un conjunto de personas al frente, pero orillándose estos temas mal. En el tema de los baños unisex es evidente, porque él no se atreve a llegar y permitir resolver el tema de que las personas puedan usar los baños según su identidad asumida. Entonces, él no quiere llegar y tomar esa decisión.
Pero en los baños unisex tienen un gran problema, que el problema de la higiene, por así decirlo, que tú le vas a estar exponiendo a mujeres a tener que llegar y orinar eventualmente en letrinas que van a ser probablemente usadas por hombres o personas asumidas como tal eventualmente, y que las van a dejar insalubres y que no van a haber niveles de higiene eventualmente adecuados como para poder estar. En cambio, si tú llegas y convences a las personas que no tienen que tener a compartir baño eventualmente con personas que van a, en el fondo, usarlo de la misma manera que el resto, ¿ya? Según su identidad asumida, eso sería una discusión correcta, pero no se atreve a tener esa discusión. La encuentra políticamente sensible, no se atreve a llegar y educar, y cree que de alguna manera le va a ir peor. Y en segundo término, en el caso de fumar, lo mismo. Él quería, de alguna manera, él está haciendo una cosa, se saca fotos con Girardi, se saca fotos con, efectivamente, Jadue, en este caso con Girardi, su trenza actualmente en el proyecto, en esta ordenanza, era Jadue, pero Girardi. Pero si tú sumas, tú tienes alcaldías y municipios en Chile que están en este momento abusando actualmente de manera flagrante. Los ejemplos: Recoleta con el rodeo, Valdivia eventualmente intentó una ordenanza para llegar y sumarse al movimiento BDS, que es el movimiento eventualmente que boicotea los productos de los territorios ocupados en Israel y Palestina. Después, posteriormente, tú tienes efectivamente ordenanza de los piropos, una de las cuales es no solamente Las Condes, sino que Talagante, eventualmente, que se ha metido para llegar y justamente hacerle una mención especial a los adultos mayores. Y después tú tienes el gran tema, que fue el tema de este fin de semana, del toque queda menores, que es absolutamente inconstitucional. Entonces, los municipios están tratando de alguna manera, perdón que me haya extendido esto, pero los municipios están tratando de alguna manera de dar la imagen de una cosa que es falsa. Ellos quieren vender la idea que son un gobierno local. Chile no tiene gobiernos locales. Los municipios antes de Pinochet, y con Pinochet peor todavía, fueron simplemente prestadores de servicios descentralizados. Eso es lo que son. ¿Ah? No tienen estructura, no tienen competencia, y no tienen, no solamente personal, no tienen efectivamente sistemas de control como para llegar y suponerlos eventualmente algo parecido como el gobierno de Madrid, como puede ser el gobierno de Londres eventualmente. No lo son. No tienen efectivamente, no tienen el diseño para poder hacerlo. ¿Y a ti te gustaría que lo fueran? O sea, la verdad es de que estamos metiéndonos, yo prefiero mil veces tener gobiernos regionales, y en el fondo llegaría a hacerlos bien, pero tampoco se han hecho bien. Por eso todo el mundo está efectivamente tratando de llegar y justamente dilatarlo. Entonces, si tú me preguntas a mí, en este caso concreto, te voy a dar un ejemplo. California ha intentado 6 veces prohibir fumar en playa, y ha sido vetado por un gobernador demócrata, el histórico actualmente, que lo ha vetado constantemente porque es inviable. Entonces él, Joaquín Lavín, se defiende diciendo que aquí se está yendo contra una tendencia mundial. Falso. La regla general en el mundo es poder fumar al aire libre y sin ningún tipo de restricción. Y solamente en algunas ciudades, las más grandes, y sobre todo en aquellos países que no tienen ley del tabaco. Nosotros tenemos una ley del tabaco, Estados Unidos no tiene una ley del tabaco, en donde de alguna manera, caso a caso, se ha ido llegando y estableciendo normas diferentes. Y la verdad, la cosa es que esto es un tema polemizable. Entonces, aquí lamentablemente llegan los temas culturales tarde, llegan mal, te engañan, te dan a entender algo que no es tal. Y cuando llega y se para a alguien, eventualmente un medio excéntrico, por así decirlo, porque yo como complotador lo laboro, me dedico por un lado a la política, pero esto era una cosa lo más. Me iba a ir a sentar solo en la plaza los domingos con una cámara eventualmente ya, y mostrar y reproducir eventualmente que se me cursaron. Sí, vi eso en Twitter. Y todo el mundo iba a decir, y aquí viene el loco de la bicicleta de nuevo actualmente. Entonces, la verdad de las cosas es que, si tú me preguntas a mí, yo me sentí muy... Me sentí muy orgulloso de que la Corte haya mandado este mensaje eventualmente a Joaquín Lavín. Falta todavía la Suprema, pero entra mal él a la Suprema. Entra con el pie forzado y paralelamente yo tiendo a pensar de que sus asesores ya dieron por perdido efectivamente el recurso, porque ya está, a pesar de que apelaron, porque ya se metieron en este otro tema respecto del toque queda, ya se han metido, están tratando de alguna manera de atosigarnos. Exacto. Si no es con una, con otra. Y ahí es donde viene la segunda discusión de cómo uno enfrenta este estilo. Yo podría entender un poco, a ver, la postura de Joaquín Lavín respecto a la gente que no fuma, le es molesto el humo de las personas que sí fuman. Pero para este tipo de cosas deberían existir matices. Ejemplo, cuando se habló de la ley del tabaco, en primera instancia
a los locales, por ejemplo, o a los restaurantes, se les permitía tener un espacio fumadores. ¿Tú estarías de acuerdo, por ejemplo, si es que vía una consulta ciudadana comunal, por ejemplo, en un parque de Las Condes, se pueda decidir que exista un sector de fumadores y uno de no fumadores? A ver, déjame ver. No, y déjame explicarte, y por dos razones. Primero, porque los municipios no tienen esa atribución. Y segundo, porque mira, Joaquín Lavín llegó y ha dicho y ha mentido. Ha dicho que él ha segregado los parques. Mentira. Lo ha hecho en los parques más grandes. Son 5. Todas las demás, eventualmente, no ha establecido esa segregación. Y además, ridículo segregar los más grandes. ¿Por qué vas a segregar? Tú deberías segregar los más chicos. Tú no deberías segregar los más grandes. Los más grandes en donde tú puedes llegar y convivir, ¿sabes qué más? No te quiero molestar, efectivamente. O sea, hay espacio, hay suficiente espacio como para compartir. ¿Te fijas? Son los chicos que generan el problema. Si tú me hubieras dicho que la municipalidad hubiera hecho que no se podía fumar en los columpios, y cuando digo eso estoy siendo bien estricto, en el perímetro de los juegos. En el perímetro de los juegos. Es obvio que yo no hubiera ido a la corte. No solamente. ¿Tampoco habría fumado ahí? No, y no lo hago nunca. Claro. No lo hago nunca. Y yo no creo. A pesar que anda con su pipa, ¿eh? Sí, claro, pero seamos sinceros en este punto. Las personas no tienen. Hoy día, efectivamente, incluso el fumador eventualmente es como un sátrapa, eventualmente. Entran todos medio eventualmente acoquinados, por así decirlo. Nadie fuma encima de otro. Y la verdad de las cosas es que en general tratan de alguna manera no molestar. Pero lo que no creo que es correcto es creer de que tú vas a resolver esto eventualmente teniendo guetos de fumadores, como ocurre a la salida de los edificios, en la esquina de las calles, en donde tú tienes una cantidad de neuróticos, por así decirlo, así desesperados, por así decirlo, como drogadictos, eventualmente tratando de fumar, eventualmente y botar, y tienen el suelo absolutamente lleno de colillas. Tú tienes que llegar y justamente tratar de hacer comprender de que en una ciudad eventualmente hay de todo. Y hay que de alguna manera compartir. Ustedes, yo los invito a que vayan a la ladera del Mapocho, arriba, en la parte de los jardines, eventualmente, por toda la costanera, alrededor de las 7 de la tarde de cualquier día de semana. Se van a encontrar con las siguientes cosas, para que estamos con cuentos. Se van a encontrar con personas conversando, se van a encontrar con gente saliendo de las oficinas, algunos corriendo, otros andando en bicicleta. Te van a encontrar con muchas personas fumando marihuana y te van a encontrar con personas tirando. Y la verdad de las cosas que, seamos sinceros en este punto. ¿Qué te sorprendí? Y te vas a encontrar al mismo tiempo, por último, con carabinero, muy cerca de ahí, que no está dedicado a ser una policía moral. Exacto. Está dedicado básicamente a ratero, a delincuencia, de agresión, eventualmente. A peleas que se aunque tú vayas, una señora muy preocupada vaya a decirle, oiga, señor, están atentando contra la moral y las buenas costumbres. Y efectivamente los tipos se van a reír y no van a reaccionar. Entonces, aquí la verdad las cosas que entendamos, es más, en lo que se refiere a fumar, son los barrios populares. Lo que eventualmente a donde está aumentando a nivel adolescente mayormente el consumo. Entonces, el prohibirlos al aire libre, lo único que estás invitando eventualmente es que lo fumen a puertas cerradas. Y la verdad, las cosas que eso no tiene que ver con escondido, tiene que ver con que es mucho más dañino a puertas cerradas el humo que a puertas abiertas. El aire se recicla. Entonces, cuando tú me dices, es desagradable recibir el impacto de humo del cigarrillo, lo que estás recibiendo es un olor que te desagrada. Exacto. Pero de ahí a llegar y medir su impacto, ¿ya? La verdad, las cosas que no existe forma para llegar y justamente disminuirlo. Y yo te polemizaría. Sería así un gran hermano del cigarro. Y te polemizaría si realmente te está haciendo daño. Lo que te pasa, sí, o lo que le pasa efectivamente a alguno, no hay ningún estudio que pueda comprobar. Lo que le pasa a muchas personas es que les molesta el punto de llegar y creer de lo que el tipo que está al frente es un pobre miserable que debe llegar y justamente en el fondo sentirse como un sátrapa que está haciendo daño, y no es tan así. Entonces, yo lo que yo quiero tratar de llegar a invitar es que el día de mañana vamos a prohibir las manifestaciones de afecto entre personas del mismo sexo. Así, fíjate que hay ciudades en Alemania y en Suiza, ya lo han eliminado actualmente, que en algún momento se les ocurrió prohibir ¿cómo se llama? Ducharse en edificios después de una cierta hora, o tirar la cadena. La verdad de las cosas que el día de mañana un alcalde podría llegar y decir, ¿por qué no votamos solo los inmigrantes? Por ejemplo, el alcalde de Antofagasta, ¿por qué no votamos solo los colombianos?
La verdad, las cosas que yo no creo que los alcaldes tengan atribuciones para eso, que vayan al Congreso. Estamos teniendo una discusión en este momento respecto a si que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene atribuciones de imperio por el solo hecho de dictar sus fallos. Yo, en esto, estoy con CAST. No creo que tenga imperio automático. Y estoy con el gobierno de Chile en este punto. O también. Sea, el ejercicio democrático tiene que ser para cosas relevantes. Y porque creo en una democracia normal. Y no creo que una comisión que no tiene el carácter de un tribunal eventualmente pueda llegar y tener imperio. Pero más allá de esa discusión, si yo voy a defender mi proceso, como soy partidario de defenderlo, no lo voy a permitir a un conjunto de gente que además me enarbola la constitución para cuando les sirve, pero no cuando no les sirve, para llegar y metérsela por donde mejor les cabe. Y voy a dar un ejemplo actualmente. En este plebiscito este fin de semana con respecto a prohibiciones a toque queda menores, la misma gente que celebra establecer un toque queda menores son la gente que se opone a que el Ministerio de Educación imparta una circular respecto a educación sexual en los colegios públicos. ¿Tú estás de acuerdo con eso? O sea, a ver, yo creo que los padres son soberanos. Y yo, para serte sincero, creo en una educación liberal y hay que tratar de persuadir. No, tampoco voy a ser partidario actualmente de un Ministerio de Educación que simplemente impone todo, ¿ya? Pero encuentro ridículo, que Chile esté teniendo una discusión sobre la muestra de un cuadro, el Jardín de las Delicias, de Jerónimo Bosch. ¿Ya? Esa fue una ridiculez de la Carola Karate. Pero tengamos un debate sobre. No, pero yo tengo amigas mías, la Lucy Avilé y otros que de alguna manera solidarizaron con la mamá, efectivamente, que se molestó con la muestra. Era una pintura súper conocida. Sí, pero ya, yo estoy dispuesto a llegar y a entender que niños chicos eventualmente no les va a mostrar, efectivamente, el Jardín de las Delicias, eventualmente. Claro. Y esperar eventualmente más que una reacción distinta, ¿te fijas o no? Yo no voy a tratar de provocar a papás. ¿Ah? A pesar de que creo que eventualmente hay que llegar a una educación abierta, eventualmente, pero no voy a tratar de provocar, pero por lo mismo que no voy a provocar a papá. Es que estas son cosas que corresponden a los padres y no al Estado en este caso. Aquí en este caso me pasa lo mismo. O sea, mira, todo el mundo estamos muertos de frío, estamos encerrados en nuestras casas, efectivamente, últimamente, pero imagínate esto en verano, imagínate esto en pasajes. Imagínate eventualmente padres, esto es una normativa que eventualmente está destinada a menores de 16 años. Imagínate padres que mandan a su hijo eventualmente, efectivamente, a buscar algo, o que están jugando en el pasaje con otros amigos, por así decirlo, en verano. Vamos a tener, olvídate de ese caso, vamos a tener alguien que ayer o anteayer efectivamente publicó una imagen de los Simpsons. Imagínate policía llegando eventualmente y irrumpiendo en la Villa La Reina o en cualquier otro lugar y sintiéndose con atribuciones para llegar y justamente joder, asustar, amedrentar. Yo creo que la peor manera de llegar y justamente desarrollar orden, respeto y al mismo tiempo capacidad. Ustedes que son Partido Libertario, actualmente un movimiento que tiene por objeto destacar esto, tenemos que no hay forma de evadir enseñar en libertad. No hay forma de llegar y justamente premiar en Chile y creer de que eso va a resultar bien actualmente personas que quieren meterse a la cama ajena, meterse a la libertad de los padres, tratar de alguna manera de imponer desde arriba o sacar por secretaría lo que no pueden lograr por vía de persuasión. Y eso pasa bien. Disculpa, Tomás. Oye, sí, de hecho iba a decir que estabas muy callado. No, que quería justamente comentar. Quería comentar un punto, pero ahora con este tema me gustaría también. Bueno, tenemos claro que el problema aquí, el problema con el asunto de los menores de edad, que aparte hay que aclarar que el concepto de toque de queda es malísimo. La medida en sí, si bien la declaras inconstitucional, de hecho, de aplicarse de alguna u otra manera, sería una solución parche malísima para muy incompleta. Digamos, con el problema que intenta abocar aquí, porque aquí, ¿cuál es el objetivo? Es que siempre tener claro el objeto de una medida así. El objeto, supuestamente, es la lucha contra la delincuencia, prevenir la delincuencia en menores de edad, que efectivamente está localizada geográficamente de forma muy distinta. No va a ser el mismo toque de queda, digamos, en La Reina, que va a ser en Renca, quizá, o en comunas con más vulnerabilidad social, como se le dice. Y además entonces, tiene ciertas falencias, por ejemplo, que si está acompañado con un adulto, no obligaría a la medida. Claro, y el problema es que en esas comunas donde es más
hay más vulnerabilidad social, hay más delincuencia. Ya de por sí hay fallas en la policía para otras cosas. Es decir, sabemos que donde operan, digamos, narcos y bandas realmente peligrosas delictuales, los carabineros muchas veces no están interviniendo ahí, ya de por sí, con adultos operando y todo, mucho menos con niños. Entonces, evidentemente, esta medida afectaría quizás lugares que ya son más tranquilos. Sí. Y ahora de por sí igual comprendo la idea de que evidentemente tener a menores de edad quizás a las 2 de la mañana es un poco extraño y podría ser evidentemente entre comillas de sentido común. ¿Ustedes no se dan cuenta de lo que estamos teniendo en este momento? Eso es lo que me irrita de Joaquín Lavín. El distractor. Nos tiene conversando. Quería el segundo punto tocar a Lavín. Pero... Es que el distractor. Esto es un distractor absolutamente. Yo ayer me sorprendió algo que publicó en redes Evelyn Matthei. Y yo voté por Evelyn Matthei. Primera vez que voto por alguien de derecha, eventualmente. Y no me arrepiento, estoy hablando, voté por Evelyn Matthei como alcaldesa. Como alcaldesa, entendamos, de provincia. Y no solamente no me arrepiento, yo estoy feliz de haber votado por ella. Porque la verdad, ¿no eres votante la esconde? Ah, no. Voto en Providencia porque tengo el domicilio electoral de mi mamá y vivo en Las Condes. Ya, no lo he modificado yo tampoco. Entonces, la verdad, la cosa es vivo en yo he modificado porque fui candidato a senador en Angol. Quería preguntarte si habías votado por Lavín. No habría votado jamás. Ya. No, jamás. No, yo vengo con una discusión hace mucho rato con Joaquín Lavín respecto a su estilo. No es solamente ahora con su gestión. No, yo me he vuelto experto en Joaquín Lavín desde la época de su libro. Fíjate que su libro Revolución, La Revolución Silenciosa. Yo fui el diputado que pidió una comisión investigadora por la compra de Codelco a ese libro, eventualmente, para distribuirlo, eventualmente. Así que, por lo tanto, yo, de un mismo modo que soy medio experto en Sebastián Piñera, ya me he convertido en una especie de experto en Joaquín Lavín. Pero, lavinista piñerista, no lavinista bachelerista. No, yo encuentro que es una tragedia Chile. Este punto, pero lo que quiero... No, al revés. Lavín va a ser Michelle Bachelet, Sebastián Piñero 5.0, si es que efectivamente gana. Eso hace una tragedia. Pero lo que nos tiene Joaquín Lavín en este momento, discutiendo en el distractor, en vez de estar discutiendo cuántos colegios públicos de Las Condes están entre los mejores colegios públicos del país. Les voy a decir que solamente hay uno, para que entendamos ese punto. En vez de estar discutiendo sobre gestión, cosa que efectivamente ayer esta publicación de Evelyn Matthei eventualmente era pura gestión, no está discutir sobre drones, sobre una jaula social eventualmente, y decir que eso es política de integración, no está haciendo discutir sobre fumar. Si es que estamos de acuerdo que los niños de 16 años deben salir solos acompañados por sus padres. Son puros distractores que no tienen nada que ver respecto del diseño o gestión de la comuna y que tienen por objeto simplemente llegar y agizar a los chilenos, más allá de Las Condes, para llegar y ir a estas consultas actualmente para sumar votos en plebiscito, porque gobernar por plebiscito, eso es lo que hace Chávez. Eso es lo que hacen eventualmente los populistas de cualquier tipo, eventualmente. Hasta Evo Morales, efectivamente, está dedicado a eso. Para sumar votos, para después servirle eventualmente una candidatura presidencial o eventualmente en cualquier otro tipo de cosas. Por eso me extraña incluso que alcaldes de otras comunas se hayan sumado en esta tontera, actualmente. Porque en realidad, es más, él engaña, actualmente, porque lo trata de presentar diciendo que no han tomado las decisiones todavía. No es vinculante, esto es una consulta y podemos consultar lo que vamos. Sí, pero perdón, Juan, que todo una cosa. Pero con plata pública, oye. Sí, ¿por qué? Ese es el punto. Qué fantástico hacer esto. ¿Por qué no lo ponemos dentro de la norma legal respecto al límite a lo que son las encuestas? Esto entonces, eventualmente. ¿Cuánto se gastó en esta consulta? ¿Por qué no vamos viendo eventualmente lo que son temas de gestión? Entonces, aquí lo que tú tienes en este instante es un profundo engaño, además en la comuna que se supondría eventualmente más culta del país, eventualmente, y que además genera rechazo. Entonces tú tienes, perdón, que tú tienes una disputa en la derecha del mismo modo que tú tienes una disputa en la izquierda. De nuevo que la izquierda se divide entre dos izquierdas, una Bachelet y otra Lagos, una Podemos y otra más de centro izquierda. En la derecha tú vas a tener dos derechas. Una derecha la vas a tener eventualmente tratando de enfatizar este populismo cosista del año 2000, tipo Lavín, y el otro
va a ser la cosa medio autoritaria, por así decirlo, actualmente, que te venía a decir que estamos como Spengler, efectivamente, a comienzo del siglo, actualmente pasado, o sea, la decadencia occidente, actualmente, y aquí necesitamos actualmente más de la derecha todavía, como lo dijo en el Cervel José Antonio Kast, actualmente, en vez de tener un país de integración, por así decirlo, pero entonces tú vas a tener estas dos cosas, Bolsonaro... Y cómo se llama y el presidente El Salvador nuevo que hay eventualmente, cómo se llama este que efectivamente está en las redes sociales. Lo que pasa es que no es muy conocido en Chile todavía, sí, pero joven, ¿cierto? Es un fenómeno actualmente. Estos dos, bueno, pero el tema es que José Antonio Kast es Bolsonaro. Eso es lo que le gusta a él. Sí, pero el asunto acá, volviendo a la figura de Lavín, a la figura de este Lavín populista, este Lavín que va más allá del Lavín de los 2000. Recordar que Joaquín Lavín en el año 1999 sacó una de las votaciones históricas de la derecha en Chile, que nunca se repitió en todo caso, porque se fue desinflando con los tiempos de forma enorme, al punto de que Joaquín Lavín... Bueno, igual tiene un poco que ver el tema del voto voluntario. Sí, sí, puede ser. Y tiene, pero ojo, igual es curioso para la derecha en un momento de retorno a la democracia, que igual era muy, se veía como muy inflado por el asunto de los senadores designados y todo eso. Todo el mundo decía que la derecha estaba muy sobre representada en ese contexto histórico. Igual Lavín logra una votación histórica en el 99, que igual no tuvo mérito. Vuelve a repetir después el 2010. No la vuelve y a repetir. Y no solamente no la vuelve a repetir, le pasa lo mismo que a Meo. Es que Lavín en su momento, hasta el 99, mantenía, digamos, el discurso UDI de los 90, hasta ese momento. Ahora, que todo el discurso UDI de los 90, digamos, ligado a su pasado histórico, se deteriora en favor del cosismo, en favor de una indeterminación, digamos, que va en su sustrato ideológico de partida, pero va a deteriorarse hacia el cosismo. Ahora, Lavín se perfecciona él solo como el rey del cosismo, saca un magíster personal en esa teoría, digamos, y ahí se mete el asunto de las platas públicas, porque al no saber cuál va a ser el tema del mes que viene, tiene que empezar a improvisar con temas, e inventa, busca así, ya, ¿qué es lo que tengo al lado? Ya, sobre esto vamos a inventar y algo. Aunque pierde, creen que gana. Ya, exactamente. Y lo más preocupante para mí de Joaquín Lavín es esta validación que le hace al otro extremo, que ya no es tan extremo, a Jadwe. Le hace una validación de su estilo, que es que prácticamente el mismo estilo, son solamente que Lavín le quita como las palabras, digamos, muy izquierdosas, se las quita y deja lo mismo. Pero déjame darte un ejemplo. Pero antes de eso, Tomás, hagamos algo, porque ya entramos a un tema ya de, hablamos de gestión, de administración, pero también estamos hablando sobre platas públicas. ¿Por qué no pasamos entonces también, pongámoslo en la mesa, el tema número 2 de la mañana, que son rebajas impositivas, porque estas podrían ser beneficiosas para nuestra sociedad, pero aumentemos el tema y hablemos sobre la administración pública. Ya, pero yo te puedo una cuñita. Sí, no, sí. Vámonos, un último palo a la mina, por favor. Déjame darte un ejemplo. Yo al revés, yo encontré que Joaquín Lavín había aprendido la lección cuando entra al gabinete de Sebastián Piñera en el primer gobierno. Y lo que pasa con él es que yo creo que él se sintió desperfilado. Le dieron la cartera, le dieron dos carteras, le dieron educación y después le dieron el Ministerio de Desarrollo Social. Y la verdad es cosa que no los pudo aprovechar. No los pudo aprovechar, había tenido el terremoto, todos los colegios estaban sin clase, efectivamente tuvo que poner containers en distintas partes del país eventualmente y le pusieron un plazo para llegar y justamente reactivar las clases. Pero la verdad las cosas que en general él, yo creo que salió del gabinete sintiendo que él había perdido más que ganado. Pero yo voy a contar, yo no tengo nada que ver con este gobierno, pero yo veo a hoy día a Marcela Cubillo en un puesto como en educación dando una pelea y eso le termina redituando popularidad absoluta por el estilo y la forma como lo hace. Tú tienes eventualmente a personas que yo creo que efectivamente él no supo hacerlo. Entonces se sale de ahí y empieza a llegar y tener, vuelve a llegar y convertirse en el activo electoral de la UDI. Al punto de que perjudica posibilidades de personas como Palacios en La Reina, se opone a la elección de Palacios, se opone a la elección de Felipe Alessandri en Santiago, le mete a una sobrina que era concejal. Ah, claro, sí, la cara. Y después, efectivamente, mete a su nuera en Maipú, que además ya sabemos actualmente que es como una especie de ya
degradación mayor de este estilo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿La bimujer? No solamente la bimujer, es la degradación mayor. Entonces, cuando tú tienes la esto... Sí, eso es interesante, tipo, como Lavín con su familia también empieza como a extender su influencia. Es como un imperio. No, y yo creo que está en un punto sin retorno. Él se va a imponer, por eso yo debo decir que lo lamento por Alamán, lo lamento por otras personas, incluso por Osandón eventualmente. Yo creo que hoy día, eventualmente en una primaria interna del gobierno, Lavín va a imponerse eventualmente como candidato presidencial a ese sector y va a tener acá hasta afuera y va a tener una serie de otros candidatos que vamos a ir por el otro lado eventualmente. Pero básicamente está en un punto no retorno, y ese punto no retorno junto a un descrédito del gobierno eventualmente los va a perjudicar. ¿Vas a decir lo mismo que yo? Tú dilo por favor, dilo. ¿Estás oficializando tu pre-campaña aquí? Sí, pero además yo no me atreví a hacerlo que tuviera alguien que se pudiera hacer cargo de la firma, que la parte más, ustedes son testigos, ustedes están armando un partido, entonces saben que eso es como la cloaca de la política. Tomás, la pregunta de rigor antes que nos vayamos a otra. Pregunta de rigor. ¿Cuál va a ser tu target? ¿Dónde vas a buscar los apoyos políticos? No, en todas partes. Pues yo creo que está todo el mundo, el 70%, el otro Chile, el 70%, y ustedes, muchachos, yo quiero decir, una invitación. Hemos sido absolutamente... Hemos sido engañados. Si yo te voy a decir, en la próxima elección presidencial del 2021, vamos a haber cumplido ya 16 años, casi el mismo periodo de Pinochet, de un estilo que da lo mismo que sea Bachelet o Piñera, pero el mismo estilo actualmente de una democracia que se ha degradado y que además, al igual como fue el año 20 del siglo pasado, después de 30 años de la revolución del 91, va a ser crisis en Chile. Pero tú no crees que eso va más bien, porque tú estás diciendo que estos últimos 16 años de gobierno han sido relativamente similares. ¿No lo ves más bien, si lo vemos desde el punto de vista ya... Se gastaron toda la plata. De gestión, no, pero es como el típico consenso socialdemócrata que se le llama. No. ¿En qué sentido tú... Este es uno de los periodos de mayor holgura económica que ha tenido nuestro país en su historia. ¿Qué ofrece Tomás Jocelyn Hall a lo que existe? Eso es lo que te voy a decir. En grueso, actualmente, se han gastado toda la plata actualmente de la mayor holgura económica de la historia de Chile, actualmente... En pura lesera y en cosas que no son de largo plazo. Ya, pero esto es un país que en este momento se va a enfrentar a un periodo de estrechez sin haber estado preparado para eso. ¿Reduciría el gasto público, por ejemplo? O sea, no solamente sí, pero no han sabido hacerlo. Si tú has tenido a Sebastián Piñera como el candidato fálico constantemente, si alguien dice 100, él dice 1000. Si alguien dice 1000, él dice 5000. Y tú has tenido efectivamente Bachelet que simplemente sobajeando todo Chile eventualmente ha llegado y terminado con un país más agrio y más frustrado, eventualmente uno apuntándose a otro y culpando a uno a otro. Ese melón y melame que hemos tenido en Chile no fue la tónica de la transición, no fue la tónica con la cual nosotros salimos de Pinochet. Y yo te diría que en general le ha hecho mucho daño al país en general. Tú preguntaste recién sobre impuestos. Hablemos de impuestos. Y tú preguntaste sobre impuestos y entremos en el punto. En Chile eventualmente... hemos tenido desde Sebastián Piñera 1.0 hemos tenido ya varias discusiones tributarias y la tónica en esas discusiones tributarias ha sido la misma. No hemos avanzado o hemos ido de desintegrar a reintegrar. Hemos ido eventualmente a mantener los regímenes especiales o proponer eventualmente su eliminación. Y la verdad las cosas es que lo que tú tienes hoy día es un híbrido que no deja satisfecho a nadie, pero que en la práctica lo que vas a tener, yo doy por supuesto dos cosas de Piñera, va a tener los votos tanto para aprobar su reforma de pensiones como también de aprobar su reforma tributaria, porque lo único que le interesa para demostrar resultados de corto plazo es un subsidio a la capitalización de empresas que le permita de alguna manera llegar y demostrar eventualmente un crecimiento a corto plazo y más SEC. Eso es lo que hemos vendido, y más SEC. Y la verdad las cosas es que esa no es la solución. Eso se lo dijo Ricardo Haussmann hace 3 años atrás, que aunque ganara Piñera eventualmente no va a resolver los problemas, los nudos gordianos que tiene la economía chilena, que es la falta de productividad, que es el hecho eventualmente que es un país que ya
parece decir que hace reforma, pero cuando te empiezas a meter en el detalle, eventualmente no es tal. Bueno, la crítica que tú estás haciendo al punto económico, a la gestión económica de lo que viene Sebastián Piñera, es muy similar un poco a la crítica que le hace José Antonio Kast también. En ese caso, en este sentido... ¿Qué no es cierto eso? José Antonio Kast no sabe nada de economía. Entonces, es como la Beatriz Sánchez en economía. ¿Para qué estamos con cuentos? Es un ideólogo, es un católico integrista que eventualmente quiere... Pero él propone algo totalmente distinto. Habla de rebajas de impuestos, que nadie está hablando de la discusión pública. Es que interesante eso, porque eso es lo que te quiero decir. Mientras tú mantengas una estructura integrada de impuestos, es decir, que tú compenses eventualmente el impuesto personal con el impuesto corporativo, sí. ¿Ya? Tú no vas a poder tocar el IVA. No lo vas a poder tocar, pero déjame... ¿El IVA es el tema? No, claro, no vas a poder tocar todos los impuestos eventualmente que graban el uso del capital. Claro. No lo vas a poder hacer. No tienes margen. ¿Ya? Y además, en aquello, porque yo he tenido esta discusión con Claudio Agostini, eventualmente, que es partidario de eso, me dice Tomás, pero tienes todavía un amplio margen para poder trabajar en lo que son eventualmente impuestos al diésel. Que intenten hacerlo, imagínate, con Lavín intentando bajar, subir el impuesto al diésel, ¿no? Jamás un populista, efectivamente, le van a incendiar la moneda actualmente. Se requiere mucha autoridad política para poder hacer una cosa de esa naturaleza. Dos, los regímenes especiales en materia de vivienda, lo que es transporte, lo que es la renta presunta actualmente en general. ¡Ah, inténtenlo! Cada vez que se ha querido hacer un revalúo de propiedades fiscales actualmente en Chile, inténtenlo, no se ha podido hacer. ¿Ya? Tercero, eventualmente, o lo que son los subsidios eventualmente en materia de IVA para llegar a la venta de vivienda, la primera venta de vivienda actualmente recién hecha. Tercero, me dicen, bueno, el 70% de chilenos, los 70% de los chilenos no pagan impuesto a la renta. ¿Para qué estamos con cuentos? No lo pagan, están exentos. ¿Ya? Entonces, por ende, eventualmente, tú lo que podrías hacer eventualmente es que pagáramos todos impuesto a la renta. Inténtalo, po. Inténtalo. Sobre todo cuando el 70% del país efectivamente no gana más de 500.000 pesos. Ahora, la inversa, por eso yo no soy partidario de este proyecto de ley, ¿eh? La única manera que tú le das libertad o flexibilidad tributaria a un país a largo plazo es desintegrando. Y evidentemente que ahí el riesgo es que tú termines eventualmente con dos impuestos, eventualmente tanto el corporativo y el personal, que la suma de ellos eventualmente te lleve a márgenes muy prohibitivos eventualmente. Y eso ocurre en algunos países, Francia, o sea, ¿para qué estamos cuentos? O sea, la discusión en otras palabras, sino un riesgo así teórico, es un manejo político que efectivamente hay que tener. Pero la gracia que tiene eso es que podéis bajar IVA. Nosotros tenemos los IVA más altos del mundo actualmente. ¿Ah? Segundo tema, la clase media en Chile actualmente paga los impuestos en el país. ¿Para qué estamos con cuentos? Aquí, este es un país en donde el grueso de la reforma tributaria, la reforma educacional y la reforma de pensiones se financian con impuestos efectivamente indirectos, es decir, el uso de específico, con impuestos específicos. Y eso grava a la clase media. Entonces, si me preguntan a mí, efectivamente, si tú quieres la discusión seria, no llegar y decir Codelco produce tanto, entonces podemos sacar plata ahí, o la ley reservada al core. No, yo no estoy sacando la pelota fuera del área de la cancha. Si tú quieres tener libertad tributaria en un país, vas a tener que desintegrar. Si tú vas a reintegrar, que es lo que va a lograr efectivamente Sebastián Piñera, y lo va a reintegrar porque eso es lo exigen actualmente la gente que lo ha apoyado. Y dos, en segundo término, para serte sincero, necesita demostrar resultados a corto plazo que no está teniendo. Y él cree equivocadamente que esto le va a redituar eventualmente en cifras de corto plazo, en eventualmente en aumento de inversión y por ende de empleo. Y no es cierto, eso va a ser simplemente humo. Humo en un país que además está sobrecapitalizado sus empresas. O sea, nosotros tenemos ahorro interno suficiente eventualmente para llegar y justamente que no teníamos en la época que yo estaba en la universidad. O sea, hoy día tú tienes, esa es la discusión, las AFP u otra eventualmente, pero tienes ahorro interno. Yo hubiera preferido, si vas a dar un subsidio al capital, yo hubiera preferido eventualmente hacer lo que propuso el 2013 y que sigo proponiendo eventualmente, que ni siquiera era una idea mía, era de Oscar Landerrecha eventualmente, que es subsidiemos eventualmente los tres primeros emprendimientos de todas personas menores de 30 años. Es una forma eventualmente de llegar y descargar al Estado, generar efectivamente una cultura empresarial, tratar de alguna manera de llegar y meterlos para allá. Yo habría hecho eso. Landerrecha habló sobre una posible candidatura a la presidencia. Ah, pero es un problema de la nueva mayoría. Yo, la verdad, las cosas que lo que hagan las dos alianzas me tienen sin cuidado. Pero déjame tratar de plantear efectivamente de
Cuando tú tienes estos números actualmente en materia de impuestos, por eso esta discusión de que me dicen, oh, Kast propone baja impuestos, sí, ya hemos entremos en el detalle, no maneja el detalle, nunca fue parlamentario tampoco de Hacienda, no maneja los temas actualmente, y tú tienes hoy día, imagínate los parlamentarios que están en Hacienda actualmente, George Jackson y otros ni siquiera entienden, se demoran a entender. Yo tuve 8 años ahí adentro y me demoré a entender efectivamente algunas de estas cosas, pero lo importante actualmente llegar y entender es que dejemos de suponer a las personas lo que no son. Dejemos de suponerles lo que no son. Vamos a propuestas entonces. Sí, pero Álvaro, espérate, me gustaría entrar al otro Tomás Josephine Scott como para entender un poco a lo que apunta, tú dices al otro Chile. Pero Tomás, tú te planteas y conocemos más o menos los que conocemos algo tu trayectoria y tu filosofía, digamos, política, tu domicilio político hacia una perspectiva liberal. En tiempos que están muy polarizados políticamente, que es al menos el diagnóstico que yo personalmente y muchas otras personas hacen, donde tenemos un frente amplio radicalizándose y para la izquierda, la derecha con fenómenos como Kast, etcétera, perspectiva liberal o que intentan equilibrar la cosa en el mundo, tenemos por ejemplo, yo creo que el mejor ejemplo de esto es Macron en Francia, que tuvo una tremenda crisis, digamos, política, a nivel político, no solo económica, porque claro, partió por impuestos, los chalecos amarillos y todo eso, pero la crisis fue política porque escaló hacia los dos extremos y tiene fortaleciéndose a la Francia Insumisa, que es como el Frente Amplio de allá, no me acuerdo ahora si cambió el nombre, Frente Nacional. ¿Cómo vamos a ser moderados, sí, si en el resto del mundo no lo son? No solo en el resto del mundo, aquí también ya se perdió la moderación. Pero eso fue Pinochet y lo logramos. Si aquí no es lo que dice Carmen Hertz, no es lo que dice Jadwe. Nosotros salimos con el lápiz y el papel, el no, a la alegría ya viene, actualmente tiempo. O sea, hicimos una cosa de tratar de hacer que la gente perdiera el temor. Reintegramos el país. El gobierno militar estaba jugando a polarizar y nosotros jugamos lo contrario. Si no hubiéramos entendido como quería el PC eventualmente en la lógica de Pinochet, hubiéramos perdido. Pinochet hubiera durado hasta que se murió eventualmente. O sea, yo te diría que en general nosotros fuimos exitosos porque demostramos un país muy maduro. Muy maduro, muy muy equilibrado, que quiso hacer algo desde abajo para arriba, por así decirlo. Porque partimos armando las universidades, los sindicatos, después fuimos para arriba, fuimos escalonando para arriba, por así decirlo. Ese proceso formó a mi generación. Y yo creo que hoy día no estaríamos haciendo lo correcto. Yo he ido ya a varios funerales donde estoy enterrando amigos míos. A Enzo Pistacchio esta semana, Alex Figueroa hace pocos meses atrás, Jorge Olave. Podría dar la lista completa de amigos míos actualmente de la generación mía que fallecieron jóvenes, por así decirlo. Pero es una generación que todavía tiene que llegar y devolver lo que aprendimos, por así decirlo. Los momentos para llegar y probarse más moderado en el país es justamente cuando tenés polarización. Lo demás les da lo mismo. Yo fui diputado en un periodo eventualmente que ya estaba restablecida la democracia, eventualmente, en donde me miraban a mí y decían, esas que más tomadas, corta el huevo. Efectivamente, la verdad, las cosas que ya es suficiente, lo que sea, el país ya está normal y todo, eventualmente no hay peligro efectivamente existente, así que por ende estamos en otro tipo de dinámica. Y no solamente lo acepté, lo entendí. Si tú me preguntas a mí, lo entendí. Pero hoy día te está pasando todo lo contrario. Yo veo lo que veo hoy día y es exactamente lo mismo actualmente, que lo que vivimos de mucha intolerancia, de mucha descalificación, de mucha incapacidad de llegar y justamente volver a descubrir una identidad chilena, una cosa que nos haga eventualmente querer convivir como pueblo, por así decirlo, y prever no a 15 meses plazo, sino que a 5, 10, 15 años para adelante. Y esa cosa yo la siento tan igual, si bien es cierto que no tiene el grado de violencia física que lo tuvo el régimen militar, claro, tan igual a la intolerancia que tuvimos en el periodo anterior, pero de otra manera. Entonces, es la misma. Y en el tema mundial, ¿qué quieres que te diga? A mí me cae bien Boris Johnson porque lo encuentro un performer. ¿Te fijas o no? Un tipo que... pero hace un desastre. Ese es el Joaquín Lavín inglés. Bueno, y entonces, el Nigel Farage, el cast inglés. Y la verdad, las cosas es que si tú ves la última elección del Parlamento Europeo en Inglaterra, todos los que efectivamente estaban en otra... eventualmente eran mayoría. Y lo mismo ocurrió en España frente a Vox. Y lo mismo. Entonces, si tú me preguntas, fíjate que ahora acaba de llegar y defenestrarse a la próxima sucesora de Angela Merkel. Pero cada persona que me habla de Macron, yo les digo, y no me gusta para recordar la DC ni nada, pero yo encuentro que la Merkel es un transatlántico actualmente. Es una mujer que ha gobernado con todos. Pero con todos.
mira, hasta los verdes ha gobernado, efectivamente tiene un talento eventualmente para llegar y ser un canciller federal alemán genial eventualmente. Bueno, si tú me preguntas a mí, Chile necesita algo parecido a eso. No para siempre, yo no soy tan beato en ese punto, pero en un periodo como este, necesita una persona que te integre. Pero un poco lo que propuso Piñera o la campaña presidencial, pero no, de Piñera. Pero perdón, pero recogió Piñera... Recogió a Patricio no, Elwin. No, señor. No, eso lo usa. Cada vez ya, que tiene chicos, problema, pone una fotografía de Mundo Pérez Ujovich. Chicos, no, tenemos que ir a comerciales, no así que paremos un poco porque está súper interesante la conversación, pero tenemos que ir a comerciales, así que vamos a eso y volvemos al tiro. ¿Estás en busca de generar lucas extras? Tenemos a los mejores proveedores del país. Damos una cordial bienvenida a Mundo Calzado, la mejor variedad en productos de la más alta calidad y con precios especiales para emprender por internet, compañeros de trabajo o amigos. No pierdas tiempo y haz tu pedido directo al 569-3673-4028. Síguelos en sus redes sociales, en Facebook Mundo Calzado o en Instagram Mundo Calzado-2019, o también en su web www.mundocalzado.cl. Señoras y señores, estamos totalmente en vivo y en directo. Cuando ya estamos a punto de terminar el programa, no los vamos a dejar con lo que a ustedes les gusta, que es el Tribunal Libertario. Así que vamos a empezar rápidamente y vamos a ponerle las notas. Y por favor, en honor al tiempo, seamos un poquito escuetos también en lo que vamos a conversar ya. Tenemos tres temas hoy día que calificar. Y el primero tiene que ver con José Antonio Kast. Estábamos hablando ya de él hace un ratito. José Antonio Kast exigió a Amparo Noguera y Alejandra Fosalva a que devuelvan los cientos de millones que evadieron en impuestos tras realizar una millonaria demanda contra TVN. Así que vamos primero con Álvaro. ¿Qué nota le pone a José Antonio Kast o a las actrices en cuestión? Usted lo ve ahí. No, yo, bueno, básicamente José Antonio Kast se agarró de una noticia que estaba en los medios. La actriz Alejandra Fosalva y Amparo Noguera pusieron una acción judicial en contra de TVN para exigir una compensación por su año de trabajo y por ahí un despido por Natal, creo que hubo, de 300 millones de pesos cada uno en plena situación de crisis, digamos, del canal. No solo José Antonio Kast fue la persona que criticó esta acción que tomaron las actrices, también fue el actor Pancho Melo. Él consideraba que su trabajo, que el trabajo que ellas habían realizado ya estaba pagado. Yo también soy de la misma postura, teniendo en consideración que ellas crearon sociedades para evadir impuestos mientras trabajaban en TVN. No, yo les pongo uno porque son carepalos. Muchas gracias. Don Tomás, Jocelyn Hall. A ver, yo quiero demasiado a la mujer del papá de Amparo Noguera, que es la Claudia Berger, entonces la mujer de Héctor Noguera. Y la veo todos los viernes en un taller que ella me apacha hace ya 7 años, ya tratando de disminuir la agresividad en mía o de repente esta cosa que son muy difícil de entender. Entonces, pero yo, para ser sincero, esto es un tema que yo lo tengo actualmente. Más que el tema, yo creo que como demanda laboral no tiene destino, justamente por la razón que ustedes dicen, porque no son sociedades, son sociedades y no son trabajo, contrato de trabajo personal, así que es muy difícil llegar y alegar el lucro cesante eventualmente o los beneficios laborales que tiene una es lo mismo que un funcionario público o uno que está contrata, por así decirlo, son estatutos diferentes. Pero más allá de la situación personal, el tema de fondo aquí es que tenemos cuenta que no tenemos la misma televisión de antes nomás, y una cantidad de actores va a tener que llegar a entender en Chile que se les cambió el paradigma, lo mismo, o sea, ya no van a poder de alguna manera llegar y estar como funcionando sobre una televisión eventualmente sobre sueldos que están absolutamente fuera de escala. Vamos a tener que volver a una televisión más bien de streamings, de cable y de otro, de televisiones regionales, de canales como tipo radio, por así decirlo. Como este. Que en el fondo van a entrar a otra etapa y eso va a significar que nuestros actores, lo digo con toda sinceridad, van a tener que entender de que su vida todavía tiene sentido a otra escala. Porque no estamos hablando aquí de actores que están en México, que los invitan eventualmente a Cannes o que van a estar efectivamente de un minuto a otro eventualmente en las pasarelas, sino que en el fondo son personas que han funcionado para el mercado interno y hoy día la televisión se está pagando en Chile. Entonces, yo lo que le diría a esas personas es que
lo estoy diciendo yo, que he salido del Congreso muy bien pagado actualmente como diputado. Es justamente iba a hacer una asimilación, los actores son como los diputados chilenos. Claro, y de repente de la noche a la mañana actualmente dejas de tener todas esas regalías. Bueno, bienvenido al club, y te puedo llegar y decir, hay vida después de eso, no te va a cambiar la dignidad, les puedo asegurar que ustedes no me ven con muy flaco, por así decirlo, no estoy desnutrido. No, yo te veo bien. No estoy desnutrido, y les voy a llegar y decir que sinceramente en Chile eso todavía se puede hacer, entonces aprovechenlo como una oportunidad. Para reinventarse. Y no solamente reinventarse, sino que descubrir nuevas áreas y no considerarlo una tragedia. ¿Qué quieren que les diga? Bueno, de hecho, si tú te... O sea, pues gente que estuvo ganando sueldos millonarios, mínimo debe tener algún emprendimiento, creo yo. Digo yo. O sea, si estás ganando 15 millones de pesos mensuales... Mínimo un fondito de inversión, no sé. Durante 15 millones de... Durante 15 años, su fondo en la AFP ocupado ahí durante años, no sé, digo yo. ¿Cuál es tu nota, Tomás, entonces? No voy a poner más baja la nota a esta chiquilla, porque me cae bien una, efectivamente. Le voy a poner un 3,9, en realidad, para, por un lado, rajarla, pero no... muchas gracias. Ya, yo le voy a poner un 5, pero adivinen a quién, a José Antonio Kast. ¿Por qué? Porque si bien la polémica es puro humo, me gusta que se esté constantemente criticando a este tipo de personas por este tipo de cosas, en especial cuando son personas que han metido mano en el presupuesto de la nación, siendo pagados por medio de sus sueldos, con plata que nos pertenece a todos, y más encima con sobresueldos solamente por ser actores, no me parece. Pase nomás. Bueno, Juan Cristóbal. Ni uno de rigor a estos personajes por estos actos. Quiero aclarar, porque me llegó un reto el otro día de un amigo que es actor, que no todos los actores son así, pero bueno. Qué bien. El asunto es, sí, a estas personas por lo que se ha dicho, de que tienen este gremio mafia, las que trabajan en, las que tienen, vienen de la época histórica de la TVN y de todo eso, que se acostumbraron en la época de la Concertación a una cosa fija de que más encima es plata pública. Entonces un 1 por esa sinvergüenzura. Y porque Amparo Noguera ha tenido, digamos, la desfachatez de meterse, de intentar quitarle el empleo a otra persona, que fue Patricia Maldonado, diciendo que no debería estar en televisión. O sea, eso, perdón, perro del hortelano. No, señor. Y un 7 a Pancho Melo, porque para incentivar lo que sea Jedi en alguna Star Wars. Hay que tener cojones para criticar al mismo círculo, ¿eh? Sí, sí. No, un 7 a Pancho Melo. Sí. Muchas gracias, Juan Cristóbal. Pasamos al segundo tema, entonces. Presidente del Senado, Jaime Quintana, dijo en Twitter: no teníamos a Valdivia, pero dos mapuche, estaban en el campo de juego. Esto a raíz de un tuit que nos va a poner ahora Fakir en la pantalla, ustedes lo van a ver en breve. Así que vamos a pasar a la nota de Álvaro. A ver, Álvaro, cuéntanos, ¿cuál es tu apreciación con el tema del tuit? Mira, yo francamente los últimos tweets y comentarios de Quintana me han demostrado que la capacidad intelectual de este es senador, ¿cierto? Jaime Quintana es senador, sí, no es diputado. Y presidente. Es presidente del Senado también. Sí. Bueno, yo, la verdad, como te digo, desde la retroexcavadora, que yo antes Jaime Quintana lo consideraba un político de establishment, moderado, serio. Eso pensaba yo de Jaime Quintana. Pero lo que le he visto en Twitter, no sé si lo comparo al nivel de Florcita Motúa, pero tampoco el nivel está muy alto. Al de Grau, al de Gonzalo Vinter, por ahí nomás. Está... Tú tuviste una pelea con Grau, podemos hablar de eso de la semana pasada. O sea, la próxima semana. La próxima semana. ¿Cuál es tu nota, Álvaro? Con Grau en la Fundación para el Progreso. A Jaime Quintana, bueno, yo creo que a hacer política, de agarrarse de esto desde un punto de vista identitario, me parece bastante retrógrado, y como te digo, ya esto es una seguidilla de tweets bastante delirantes de Jaime Quintana. Yo le pongo un 2. Muchas gracias, Álvaro. Tomás. El Senado se ha vuelto la Cámara de Diputados, igual. O sea, tiene el mismo deterioro. Y no solamente con estas declaraciones, sino que ya Jaime Quintana ha hecho declaraciones respecto de... O sea, imagínate, establecieron ley seca para los almuerzos en el Senado. O sea, imagínate... Vino, totalmente en Chile, totalmente. O sea, esta mentalidad de tratar de evitar escándalos respecto de gastos excesivos, por así decirlo, tratando de hacerse simpático por otro lado, claro, es lo mismo que hace aquí en este caso. Aquí le falta peso y al mismo tiempo categoría, yo diría, al Senado, y es una de las razones por las cuales tiene poca influencia. Jaime no creo que está solo ahí, es el presidente del Senado, porque en gran medida también refleja el resto de sus pares, pero es una horneada mala, es una mala horneada,
y que al mismo tiempo no creo que va a ser recordada como un hito parlamentario en el futuro, al contrario. Y yo lo digo con mucha pena, por así decirlo. ¿Tú notas, Tomás, a el senador Quintana? No, yo esta legislatura, Florcita Motúa, que es amigo mío, Raúl, efectivamente, Alarcón, pero Jaime Quintana, Ricardo Lagos Weber, eventualmente Jackson y Boric, la Pamela Giles, arriba en Escoba, actualmente como bruja, actualmente arriba de todo el mundo. Por favor, es un 2. Muchas gracias, Tomás. Yo le voy a poner un 1 al señor Quintana, porque, a ver, de hecho voy a hablar como si le estuviera hablando al senador Quintana. Nada va a tapar todos los, y lo voy a decir así, los cagazos que has mandado en el pasado. Y menos dártelas de millennial con el discurso identitario progre total en un momento en el cual Chile está, digamos, expectante con lo que va a pasar con su... Está unido. De hecho, sí, está unido. Y que vengas a meter más encima el tema mapuche, que a varias localidades en la Araucanía les molesta, de verdad que me parece bajo. No vas a lograr absolutamente nada. No te va a pescar el electorado más joven. Así que un 1 por eso. No más. Vamos. Senador Quintana, mi 1 de rigor por flaite, Kuma, ordinario, rasca, baja calaña. No quiero seguir explicitándome porque es una autoridad dentro de todo, un pequeño ápice de republicanismo me queda pero ahí demuestra una muy muy mala calaña, señor. Esto es como cuando Luis Mesina se puso la camiseta después por el feminismo, ¿te dais cuenta? O sea, como ¿qué no, son, esta ¿qué interseccionalidad no. ideológica de estos puntos no. teniendo en consideración que ¿quién, qué feminista va a ver como líder a Luis Mesina? ¿O qué, no sé, progre identitario se va a sintonizar con quién? Van a estar un poquito más atrás en la guillotina. Es eso. Exacto, cuando llegue el Frente Amplio, en 6 años más, Quintana va a estar ahí en la fila de la guillotina, pero va a estar con un copetito para amenizar. Es la diferencia. Muchas gracias, chicos. Vamos entonces a lo último. Las Condes, Lo Barnechea, La Florida, Peñalolén, La Reina, Colina, Quilpué y Antofagasta. ¡Wow! Muchas. Se pusieron de acuerdo para realizar simultáneamente consultas ciudadanas en los municipios para preguntar a sus habitantes si están de acuerdo con un posible toque de queda nocturno para los menores de 14 años. Álvaro Concha, presidente del Partido Libertario, ¿cuál es su nota? Oye, a mí me genera una cierta confusión ideológica respecto a mis principios, porque si bien soy un ferviente creyente en la democracia y en las democracias participativas, estas temáticas... como lo argumentaba anteriormente Tomás y Jocelyn Holt. José Antonio Castro, Jocelyn Holt. No, pero me llamo José Tomás también. José Tomás. Ah, sí, me llamo José Tomás. Sí. Me parece que se llega al borde de un delirio al tratar de llevar sujetado todo a voto. Porque si nosotros llevamos el día de hoy, por ejemplo, votación, la pena de muerte, el 80% estaría de acuerdo. Entonces tenemos que tener en cuenta también que esto más bien, si... No obedece a que los políticos quieren tomar en consideración la opinión de la gente, sino que están catapultándose ellos mismos a futuro, perfilándose en algún otro puesto, no sé. Yo en ese sentido me parece peligroso tomar en consideración este tipo de iniciativas, llevarlas a cabo con hay que hacer despertar a la gente, ver el trasfondo que tienen estas cosas antes de tomarla así, llegar y abrazarla, ¿no? Es que nuestro alcalde nos está pidiendo que tomemos participación en este tipo de cosas. Y hay que ver los puntos también que hablaba, que decía antes Juan Cristóbal Demian. La medida sobre restringir a cierto horario los menores de edad tiene unos vacíos desde el punto de vista utilitario, si es que por eso, por algo lo están promoviendo desde el punto de vista utilitario. ¿Por qué? Para que los niños no delincan o no consuman droga. Pero si esta persona está acompañada con una persona adulta, no hay problema. Pero si actualmente los delincuentes adultos utilizan a los niños para robar, entonces ¿qué? Sí, verdad. Entonces no tiene ningún sentido desde el punto de vista práctico. Entonces, yo por la iniciativa pongo un 1 y por la iniciativa desde el punto de vista de la democracia le pondría un 2. Muchas gracias. Sería un poquito más benevolente. Tomás. Bueno, hablamos de esto hace un rato atrás, pero yo puedo agregar 2 o 3 cosas. La primera es de que votó el 8% en promedio en cada una de comunas, lo que no es nada. Como es un dato bien importante. O sea, la verdad la cosa es que el Chile no tiene un sistema de plebiscitos.
solamente existen a nivel comunal y la verdad es que tienen grados variables eventualmente de impacto. ¿Ah? Ya tuvimos eventualmente un ejemplo donde Claudio Rego plebiscitó un plano regulador creyendo que iba a ganar y perdió. Y la verdad es que dejó Peñalolén eventualmente por varios años en ascua eventualmente y bajo una presión inmobiliaria importante. Entonces, esta especie de afán populista de los alcaldes de correrse decisiones que tienen que tomar ellos eventualmente para llegar y justamente tratar de un poco acumular fuerza es lo que efectivamente, lo que yo traté de decir hace un rato atrás eventualmente, creo que es súper perverso y que se presta eventualmente para abusos. Voy a dar un ejemplo. Yo me he metido en el tema migrante. Una de las pocas comunas que tiene una oficina de migrantes eventualmente muy eficiente, y, o sea, cuando digo eficiente, están en gestación, ¿no? Y con mucho esfuerzo, por así decirlo, ha sido Santiago, Felipe Alessandri. Y la verdad es que eso significa meterse en la dificultad del tema. El hacinamiento, el abuso laboral, los temas de visa, al mismo tiempo llegar y meterse eventualmente en el detalle. Pero a mí lo que me sorprende, comunas como Antofagasta, que está en esta consulta respecto del toque queda, actualmente teniendo un tema respecto a los colombianos, por dar un ejemplo, no es capaz de alguna manera de llegar y justamente hacer su pega. Hacer su pega y se van por la fácil. Y se van por la fácil tratando de alguna manera de llegar y evadir discusiones sobre gestión con estas pirotecnias. Entonces, yo lo encuentro perverso. No solamente lo encuentro un engaño, no solamente no resulta, sino que lo encuentro perverso. ¿Por qué se hace un año en la elección municipal? ¿Por qué esto se hace efectivamente ahora? ¿Por qué no consultamos a la comuna respecto a las comunas respecto a temas que sí son resorte de cada una de ellas? ¿Ah? Y vas a darte cuenta que eventualmente van a perder. ¿Ah? El ejemplo del parque intercomunal eventualmente respecto a la piscina eventualmente que perdió porque era un tema típicamente comunal. Si tú llevas a estos alcaldes que en el fondo eventualmente se dan cuenta que tienen pocas atribuciones, que no tienen suficiente recursos y al mismo tiempo son áreas grises en donde los intereses eventualmente en juego son muy violentos, por así decirlo, ¿ah? No se atreven en los temas para los cuales ellos salieron electos. Y tú tienes, perdón que lo diga, pero déjame dar un ejemplo. Santiago tiene la misma antigüedad que Boston. Estoy hablando de la fundación Boston. Vayan a ver el gobierno del Gran Boston y vayan a ver el gobierno del Gran, el Gran Región Metropolitana, por así decirlo. Y ustedes se van a dar cuenta que hoy día gran parte de nuestro rechazo urbano obedece a toda esta tontera. A toda esta tontera de evadir, de no enfrentar los temas. Y imagínate lo que fue Orrego con respecto a la Alameda. ¿Ah? Iban a convertir la Plaza Baquedano en una cancha baby fútbol. Y la verdad las cosas que hicieron un proyecto completamente para llegar y justamente tener micro de superficie. Ese era el proyecto, micro de superficie eventualmente, arriba. Y lo adornaron con algunas dos cosas, ¿ah? Que en el fondo eventualmente hoy día tuvieron que decirles que no. Esa mentalidad de cómo gobernar Chile a distintos niveles es lo que tiene el país muy frustrado. Así que yo en esta, uno. Muchas gracias, Tomás. Yo voy a ser un poquito más simpático. Les voy a poner un 3. ¿Pero por qué les voy a poner un 3? No porque me guste el fondo de lo que se está haciendo, sino que me encanta que salgan consultas ciudadanas. Tengo que decirlo. Me encanta que salgan consultas ciudadanas, en especial en los municipios. Me encanta que integren la tecnología en la democracia, al menos en los municipios. Pero lo que no me parece es el aprovechamiento político que se está haciendo con este tipo de iniciativas, con este tipo de herramientas, porque podríamos entonces preguntar sobre absolutamente todo, y los insto a los alcaldes a que lo hagan. Preguntemos entonces sobre absolutamente todo. Preguntemos también sobre cómo estoy haciendo mi gestión. Aprovechemos que tenemos las herramientas, aprovechemos que somos uno de los países en que más se ocupa internet dentro de Latinoamérica, con la mejor velocidad de Latinoamérica, a todo esto hay que decirlo, y por eso tuvimos la irrupción de Amazon, de Google, que quisieron venir a Chile, no se quedaron en el caso de Amazon por un tema tributario, pero no importa. Sigamos haciendo esto mismo con el tema de las consultas ciudadanas, y no solamente cuando queda un año de la elección de alcaldes, de concejales y todo lo que tiene que ver con gobiernos locales, ¿ya? Les voy a poner un 3 solamente por eso, pero los voy a felicitar por haberle preguntado alguna vez alguna cosa a las personas que se supone ustedes deberían tener en el mejor, digamos, estilo de vida posible dentro de las posibilidades. Así que muchas gracias por eso. Bueno, yo quiero partir regalándole un 1 a Lavín y a Jadwe, solo porque se da en instancia.
Solamente porque son Lavín y Jadwe. Solamente porque son Lavín y Jadwe. Pero bueno, respecto al tema, sí, yo también tengo posiciones. Es que es un tema amplio lo que se toca aquí. Está el tema de del toque de queda infantil y las consultas ciudadanas. Son muchos temas los que estamos evaluando en uno. Cada uno ha evaluado, digamos, el que le apeteció. Entonces, no sabría poner nota a todo eso. La verdad es que hay buenas intenciones, a veces se combinan buenas intenciones con mala ejecución, a veces se combina malas intenciones con mala ejecución. El común denominador es la mala ejecución, pero a veces hay mala ejecución incluso por la falta de atribuciones en ese sentido. Incluso cuando hay buenas intenciones se ejecuta hasta donde se puede, hasta el límite de lo posible para las comunas. ¿Por qué? Porque sencillamente no siempre hay los recursos, no siempre hay las atribuciones, como bien decía Tomás. Entonces, el arte de entre comillas gobernar una comuna es bastante bastante sacrificado. Hay alcaldes que lo hacen bien, que se limitan a lo que pueden, que lo hacen de forma transparente. Hay otros que lo ocupan como trampolín. Entonces hay mucha diversidad, digamos, de postura y de realidades en cada uno de estos alcaldes, en cada uno de estos puntos. Entonces yo la verdad es que me salto la nota de esto porque son muchos los temas que se tocan y ok, ya, pero Yellow. Ya, ¿a quién? Tengo que elegir algo. Algo y ponle nota. Ya, ok. Repito, mi uno a la Lavín y Jadwe y sería. Muchas gracias, Juan Cristóbal Limian. Y muchas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros el día de hoy. Será hasta la próxima semana a las 11 en Radio Zona X. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Fakir. Hasta pronto.